En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis amados hermanos. Qué alegría compartir este tiempo de retiro, de oración, de canto, de intercesión. Este es el tiempo mejor gastado. Este es el tiempo bello. Piense usted todo lo que el Señor nos regala en un momento de estos. Es algo grandioso. Bueno, hemos comentado sobre cómo Dios venció, cómo Dios en su infinita sabiduría venció la gran mentira. La gran mentira es una falsa alternativa. El enemigo malo nos dice: tienes que escoger, vas a ser obediente a Dios, que no te ama, que es envidioso, o vas a ser feliz haciendo lo que a ti te parezca. Es una mentira. Es una mentira que se apoya en una espantosa blasfemia contra Dios. ¿Cómo vence Dios esa gran mentira? Dios la vence en tres pasos. El primer paso se llama Moisés. La ley de Moisés, con toda su claridad, sacude nuestro ser e impide que caigamos en el cinismo. Cinismo que se expresa especialmente cuando una persona intenta ahogar su conciencia. ¿Y cómo la quiere ahogar? Diciendo: yo estoy orgulloso de pecar. Bien lo dice el Salmo 14, para los que están escribiendo. Hay gente que está tomando apuntes. En general, los que toman apuntes me caen bien. Los que no toman apuntes, no digo nada, no voy a... Mejor me quedo callado. Entonces el Salmo número 14, dice el necio para sí: no hay Dios, no hay Dios. Entonces el cinismo es tratar de ahogar la voz de la conciencia. Me siento orgulloso de lo que he hecho. Esa proclamación de orgullo, el orgullo de pecar, es una manera de intentar asfixiar la voz de la conciencia. Contra ese orgullo, pride en inglés, contra ese orgullo está Moisés sacudiendo, declarando que es bueno lo que es bueno y es malo lo que es malo. Lo que es bueno, aunque nadie lo practique. Y lo que es malo, aunque todo el mundo lo haga. Ahí está. Más claro no lo puedo decir. Te lo repito. Lo que es bueno, aunque nadie lo haga. Y lo que es malo, aunque todos lo hagan. Eso es lo que logra Moisés. Pero Moisés no logra la solución completa. ¿Por qué? Porque Moisés me cuenta, me informa, me ilumina, pero no me da la fuerza. ¿En dónde encuentro esa fuerza? La encuentro en Jesucristo. Porque en Jesucristo encuentro un amor abundantísimo, un amor que rebasa, un amor inexplicable. Hay tantas escenas de amor de Cristo en los evangelios que uno se queda asombrado. Pero especialmente se nota ese amor en la manera como Él trata a los últimos, es decir, a los pobres, a los leprosos, a los pecadores, a los marginados, a los extranjeros, a los maltratados. A esos Cristo les da particular atención
particular amor, particular ternura. ¿Quiénes eran excluidos en la época de Jesús? Por ejemplo, los leprosos eran excluidos. Jesús se encuentra con un leproso que le ha oído predicar. La palabra de Cristo es tan elocuente. El leproso ha oído predicar a Cristo, pero el leproso quiere saber si Cristo va a pasar de las palabras a las obras. Y entonces, aunque sea en la distancia, le dice a Cristo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesucristo no solamente le dice, sino que se acerca, toca al leproso y le dice: quiero. Y en el momento en el que Cristo dice quiero, se sana ese leproso. Eso es tan hermoso. Es un amor sobreabundante. Es muy importante tener en cuenta que Jesucristo, y esto lo dice el Papa con mucha claridad, Jesucristo no tiene asco de nadie. Te lo repito, lo sigo repitiendo. Vuelvo y repito. Jesucristo no tiene asco de nadie. Cuando uno ha cometido pecado, sobre todo pecado grave, en ese momento uno se autoexcluye, porque uno se siente sucio, uno siente repugnancia de uno mismo. A pesar de que haya estado en un desfile de orgullo, me enorgullezco, por dentro la persona siente muchas veces repugnancia de sí misma. Jesucristo no siente asco de ti. Es un amor abundante. Luego hemos visto otro punto. La palabra de Cristo tiene una cualidad única. Él te habla afuera y te cambia adentro. Es como si te estuviera predicando a la vez adentro y afuera. Es algo sorprendente, es algo único. Es algo maravilloso. Y hemos visto otra realidad también de Cristo. Este Cristo que nos habla de esta manera y este Cristo que nos ama de esta manera, nos ha dado la llave, nos ha dado su secreto. El secreto es la unión con el Padre. Y Cristo nos ha dado, por decirlo así, un pedacito de su corazón con el Padre nuestro. Hasta ahí vamos. Sigamos a partir de ahí. Es aquí donde tengo que recordar una historia. Esa historia es la de un matrimonio. Este es un matrimonio extranjero. Ellos son católicos de un país muy lejano, tal vez para muchos de nosotros, la India. Ellos son católicos. Un matrimonio que pasó por muchas dificultades, empezando porque una gran parte de las familias de ellos no eran de la Iglesia católica. Pero este matrimonio ha logrado vencer muchas dificultades. Me pongo a hablar con ellos y se me ocurre una pregunta. Yo a veces soy como un niño preguntón. Se me ocurrió una pregunta. Después de que ya iban llegando a sus 30 años de matrimonio, le pregunto: ¿cuál es el secreto de ustedes? ¿Usted qué le recomendaría a una pareja que estuviera empezando? ¿Cómo es posible la perseverancia en el amor? Y entonces toma la palabra este señor y me dice: no es difícil permanecer en el amor cuando uno se sabe amado. Qué bonita, una frase muy bonita. No es difícil perseverar o permanecer en el amor cuando uno se sabe amado. Pero como yo soy terco, le volví a preguntar: ¿y usted cómo se ha sabido amado? Le pregunto a este señor, que ya vi que me había dado esa confianza. ¿Usted cómo se ha sabido amado? Y me dice él: porque en los momentos más difíciles, donde yo no tenía
casi nada para ofrecerle a ella, ella estuvo junto a mí. Ella me siguió apoyando, ella me siguió amando. Por eso sé que de verdad me ama. Que ella me amara cuando yo tenía juventud, fuerza, belleza, esa belleza que tiene la juventud, es fácil de explicar. Pero cuando me dio una enfermedad extraña, que los médicos no sabían qué era, cuando estaba tirado en una cama, cuando yo no podía casi ni hablar del dolor y la debilidad, ¿quién sabe qué le dio a ese hombre? Cuando yo no podía casi ni hablar, ¿cuántas noches pasó ella junto a mí? Cuando yo no podía darle nada, ella me estaba dando todo. Por eso sé que me ama. Y es fácil permanecer amando cuando uno se sabe amado. Oye, qué profundidad en esas palabras. Esas dos frases de ese hombre me parece que nos ayudan a entender lo que vamos a comentar ahora sobre el final de la vida de Cristo y sobre el regalo del Espíritu Santo como revelación suprema de la misericordia del Padre. Las dos frases son estas: cuando uno se sabe amado, es fácil seguir amando. Esa es la primera frase. Y la segunda: cuando yo no podía darle nada, ella me siguió dando todo. Porque en un momento dado, yo nunca supe qué enfermedad era la que le había dado, pero en un momento dado parece que este señor estuvo como al borde de la muerte. Y él dice, estaba tirado en una cama, casi ni podía hablar, estaba muy débil, y ahí estaba ella. ¿Qué muestra esto? Esto muestra que el amor que necesita el corazón humano es ese amor. Es el amor que soporta la prueba. Jesucristo le tiene un nombre a ese amor. Jesucristo lo llama amor hasta el extremo. Porque el amor, cuando hay gusto, cuando hay caricia, cuando hay intimidad, por ejemplo, cuando hay reciprocidad, ese amor no es tan difícil. Pero el amor de Cristo, el amor extremo, es como el que mostró esa mujer, la de ese matrimonio de la India. Ese es el amor extremo. Y la gran pregunta que flota en tu corazón y el mío es: ¿hay alguien que me ame así? Es muy fácil que alguien te ame. Si eres jovencita, si tu piel es bella, es fácil que alguien te ame. Es muy fácil que te amen así. Pero nunca vas a estar segura de si en realidad te aman o simplemente te desean. Es muy fácil que te amen así. Eres muy joven, tienes tu piel preciosa, tienes tus ojos bellos, tienes tu cuerpo atractivo. Así es fácil que te amen, aunque nunca sabrás si de verdad te aman o solo te desean. Pero el amor por el que tú estás preguntando, querida amiguita, el amor que en el fondo tú estás esperando, el amor que tú quisieras tener, es el amor que quiera estar ahí cuando tú puedas dar muy poquito o casi nada. Ese es el amor. El amor grande, el amor verdadero, el amor que nuestro corazón reclama es: cuando yo esté en problemas, ¿me vas a seguir amando? Si yo no te puedo dar todo lo que te doy, ¿me vas a seguir amando? Si yo me llego a enfermar, ¿me vas a seguir amando? Si yo ya no estoy tan bonita, ¿me vas a seguir amando? Esa es la pregunta que flota en el corazón de todos, especialmente de los jóvenes y de las jóvenes. Ese es el amor. Esa es la pregunta que tú estás buscando. Esa es la gran pregunta. Cuando yo no pueda dar mucho, cuando yo no pueda dar tanto, ¿me vas a seguir amando? Hermanos, es aquí donde esta predicación, podemos decir que se bifurca y toma dos caminos. Porque por un lado aquí hay una tremenda enseñanza, especialmente para nuestros jóvenes y especialmente en la manera de escoger su relación de pareja. Y segundo, es aquí, mis hermanos, donde también tenemos que encontrar una tremenda lección, una gran lección sobre quién es Jesucristo y cómo nos ha amado.
Detengámonos un momento en cada uno de esos dos caminos de esa bifurcación. Primera pregunta o primer punto, que es como un paréntesis en esta predicación. Esa primera pregunta es, ¿sabes escoger tu pareja? Y te voy a ayudar con lo que estamos comentando aquí. Si tú quieres escoger tu pareja, no te preguntes simplemente, ¿me gusta mucho? ¿Le gusto mucho? ¿Nos gusta compartir? ¿Vamos a los mismos sitios? ¿Nos reímos mucho? ¿Do we have a lot of fun? ¿La pasamos bueno? Esas preguntas son muy fáciles de responder, sobre todo si eres jovencita, si eres jovencito. Es muy fácil responder eso. Porque si eres joven, tu cuerpo gusta. Porque si eres joven, tu risa gusta. Porque si eres joven, bailar contigo debe ser delicioso. Porque si eres joven, ir a un paseo contigo debe ser espectacular. Esas preguntas son fáciles de responder, pero son tan fáciles de responder que no responden nada. Son preguntas que no responden nada. La gran pregunta no es esa. La gran pregunta es, ¿este hombre, para el caso de las mujeres, este hombre estará conmigo cuando yo no pueda dar tanto? Esa es la gran pregunta. Si yo un día estoy mal, ¿qué va a pasar con nuestro amor? Si yo un día empiezo a marchitarme porque toda belleza es como hierba del campo, dice la Sagrada Escritura. Si yo un día empiezo a marchitarme, ¿qué va a pasar con nuestro amor? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién me va a amar en ese momento? Así que ese es un buen criterio para escoger pareja, un muy buen criterio. Esto vale también para los hombres. Usualmente las mujeres, aunque eso cambia, le dan un poquito menos de importancia a lo puramente físico. Pero también los hombres deben preguntarse eso, porque los hombres también pasan o pasamos, pero bueno, estamos hablando del caso de quienes forman un hogar. Los hombres también pasan por sus crisis, muchas crisis y muchas dificultades. Yo he visto acabarse matrimonios por temas de dinero. Usted no está ganando mucho, mi vida se ha vuelto aburrida, estoy cansada de no encontrar el nivel de vida que yo quisiera, el nivel de diversión que yo quisiera. Hace poco un amigo me decía, se acabó un matrimonio, se acabó mi primer matrimonio porque mi esposa estaba en tónica de yo quiero divertirme y divertirme. Entonces la pregunta para ese hombre es, si yo parezco aburrido, ¿me vas a seguir queriendo? Si yo no logro ganar todo el dinero que tú quieres, ¿me vas a seguir queriendo? Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero si no logro ganar todo ese dinero, ¿me vas a seguir queriendo? Y observa una cosa, cuando se celebra el sacramento del matrimonio, la única pregunta que se hace a los contrayentes, la única, es exactamente lo que estamos hablando ahora. Entonces se le pregunta a ese hombre, Gumersindo, por ejemplo, un nombre, Gumersindo, ¿aceptas a Hermenegilda, por ejemplo? Gumersindo, ¿aceptas a Hermenegilda por tu esposa? Para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, todos los días de tu vida. Y Gumersindo dice, sí acepto. Hermenegilda, ¿aceptas a Gumersindo como tu esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, todos los días de tu vida? Y ella dice, ¿todos? Sí, claro, todos, todos. Entonces fíjate cómo se celebra el sacramento del matrimonio, para que aprendamos a valorar el sacramento del matrimonio en la Iglesia Católica. ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? En el fondo la única pregunta que se le hace a los contrayentes es,
¿Usted la ama a ella de verdad? Esa es la pregunta. ¿Y de verdad qué significa? ¿En qué consiste que el amor sea de verdad? Amor de verdad es en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, todos los días. Ese es amor de verdad. O sea que la Iglesia Católica tiene una definición de lo que es el amor de verdad. Y usted, mujer, ¿usted lo ama a él de verdad? Ay, sí, sí, yo lo amo porque yo siento, no sé si son mariposas o cucarachas en el estómago. Yo conocí un padre que cuando las niñas le decían: padre, es que yo siento mariposas en el estómago. Vaya y púrguese, mijita. Entonces la Iglesia no pregunta si tú sientes mariposas o cigarras. Lo que la Iglesia te pregunta es: ¿tú la amas a ella de verdad? Y la Iglesia tiene una definición de lo que significa amar de verdad. Bendita la Iglesia Católica. Eso, un aplauso para la Santa Iglesia Católica. Claro, porque la Iglesia tiene una definición de lo que es amar de verdad. Amar de verdad es lo que me decía un amigo: padre, yo la amo tanto, yo pienso tanto en ella que yo no desayuno. Yo pienso tanto en ella que yo no almuerzo pensando en ella. Padre, llega la noche y yo no duermo. Y le digo: ¿pensando en ella? No, padre, por el hambre. Por lo menos era sincero, ¿no? Era sincero el hombre. Entonces, mira, la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, tiene una definición de lo que es amar de verdad. Amar de verdad, ¿qué es? En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo decir esa parte? ¿Ah? A ver, vamos a decir todo lo que es amar de verdad. Amar de verdad es amar en la... Empezaron por la pobreza y la riqueza. Se empieza por la salud y la enfermedad. O sea, se ve que el tema de los dólares, está complicado. Se empieza por la salud y la enfermedad. Estamos aprendiendo la definición del amor y luego volvemos a Jesucristo para que se vea cómo Él nos amó de verdad y cómo su amor de verdad es amor hasta la cruz. Eso es lo que queremos ver. Y cómo el amor de la cruz, de donde brota la sangre, en donde están las llagas, es amor de verdad. Para allá vamos, pero esto hay que ir pasito a pasito. Entonces, definición de amor de verdad. Según la Santa Iglesia Católica, triunfo de Cristo en el universo, el amor de verdad es amor en la... Pero le sale todos los días. ¿Sabe por qué no le sale tanto el todos los días? Porque cuando van a decir el todos, voltean a mirar al esposo. Todos los días. A ver, la última vez, solo porque se nos grabe. Yo hago este juego y esto, pero es para que se grabe, para que se grabe bien. Amor de verdad es amor en la salud y en la enfermedad. En la... Eso sí es amor de verdad. Lo primero que le quiero contar es que esa definición de amor de verdad vale no solo para la pareja. Pregúntale a tu hija, a tu hijita. Yo como no tuve hermanas, tengo sobrinas, pero yo como no tuve hermanas, yo tengo un cariño especial por lo que significa esa hija que Dios te ha dado. Es muy lindo que Dios te haya dado hijas. Pregúntale a tu hija cómo quiere ser amada a ella y te dirá exactamente lo mismo.
papito, mamita, yo quiero que me ames en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, todos los días de mi vida. Esa es la definición de amor de verdad. Que la iglesia la aplica especialmente en el matrimonio, porque en el matrimonio es donde ese amor se convierte en un compromiso que incluso se puede llamar un contrato estable. Bueno, volvamos a Cristo. ¿Cómo nos amó Cristo? Así, así. El amigo aquel del matrimonio de la India decía: es fácil perseverar en el amor cuando uno se siente amado. Y luego agregó esto: y cuando yo casi no podía darle nada, ella me seguía dando todo. ¡Qué linda esa mujer! ¡Qué linda esa esposa! Y por supuesto, lo mismo queremos del esposo. Lo mismo se quiere del esposo. Esto no es solo la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que es lo que te encuentras, lo que dijo ese hombre, es lo que te encuentras en Romanos capítulo 8. Para los que están escribiendo, que son la gente que me cae bien realmente. Los que están escribiendo, Romanos capítulo 8, ¿qué dice San Pablo en Romanos capítulo 8? La prueba de que Dios nos ama es que cuando nosotros todavía estábamos en el pecado, envió a su Hijo, porque su Hijo, el bendito Señor Jesucristo, es el gran regalo del amor de Dios. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso quiere decir, amén. Eso quiere decir. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Mi hermano, eso quiere decir algo muy hermoso. Lo que eso quiere decir es que si Dios nos ha amado de esa manera, cuando nosotros no le dábamos nada porque estábamos en pecado, esa es la prueba de que Dios nos ama. Eso quiere decir que la grande, perfecta, irreversible demostración del amor de Dios es la cruz de Jesucristo. Ese es el valor único que tiene la cruz de Jesucristo. Recuerda que para valorar la cruz de Cristo hay que leer Romanos capítulo 8, sobre todo ese versículo. La prueba de que Dios nos ama es que cuando estábamos todavía en nuestros pecados, Él envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Eso qué significa? Eso significa que allí donde el amor de Él se hizo máximo fue en la cruz. ¿Y de qué venimos hablando en esta predicación? De lo que es el amor de verdad. El amor de verdad. Entonces, ¿en dónde apareció la verdad del amor? La verdad del amor apareció en la cruz. En la desnudez y humillación de Cristo, en sus llagas preciosas, en el correr de su sangre, en el suspiro de su intercesión, en las lágrimas de la Virgen, en su clamor en favor de nosotros los pecadores, ahí está el amor de verdad. Ahí podemos ver el amor. Hay un lugar donde podemos ver el amor. El amor no es para nosotros una fábula, una ficción, una suposición. El amor para nosotros tiene un rostro. Es el rostro de Cristo crucificado. No hay amor más grande, dice el mismo Cristo, que dar la vida por los amigos. De modo que el amor ha encontrado su manifestación plena, máxima, irreversible, definitiva en la cruz. Y por eso, porque es una demostración irreversible y es una demostración perfecta, por eso Satanás le tiene terror a este signo. Por eso. Usted que está haciendo la filmación, hágale un close-up, por favor, a esta cruz. Yo quiero que se vea muy bien. Este es el terror del infierno. Este es el terror del infierno, este. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo esta cruz bendita es: los amo, los amo, los amo, los amo, los amo, los amo. Eso es lo que dice esta cruz.
Y te digo otra cosa, que es para que tiemble el demonio y para que se alegre el cristiano. Este amor no tiene ningún asterisco. Si has visto esas ofertas que salen en los periódicos o en las páginas de internet, te dicen: crucero gratis por las Bahamas, asterisco. Aplican condiciones, términos, condiciones y no sé cuántas cosas ahí, ¿no? El amor de Dios es un amor sin asteriscos. El amor de Dios es un amor sin pero. El amor de Dios es un amor que no tiene strings attached. Es un amor sin condiciones. Por eso cuando aparece la cruz, el demonio sabe lo que sale aquí. El demonio sabe lo que esto significa. El demonio sabe que cada vez que aparece la cruz, Dios está diciendo: los amo. Pero el amor de Dios todavía lo podemos precisar mejor. Porque el amor de Dios es amor para todos, pero el amor de Dios es amor para cada uno. Para cada uno. O sea que esta cruz no solamente está diciendo los amo en general, te está diciendo a ti, te amo, a ti. Entonces, esta cruz es la conversación que Dios tiene contigo. Escriba eso, por favor, antes de que se le olvide. Porque usted sale de aquí y se le olvida. Con todas esas dosis de pollo y de frijoles que usted ha comido, usted se le va a olvidar, estoy seguro que se le va a olvidar. Es importante que usted lo grabe. ¿Qué es la cruz? La cruz es la conversación de amor que Dios tiene conmigo. Otra vez. Tengo que repetir porque no todo el mundo está escribiendo, yo los entiendo, no me disgusto de ninguna manera, pero le diría al padre Mauricio, no los vuelvo a invitar. Bueno, entonces, ¿la cruz qué es? La cruz es la conversación de amor que Dios tiene conmigo. Esa es la cruz. Y como esa es la cruz, el demonio sabe que cuando esta cruz se pronuncia y su luz, porque la cruz no tiene sombra. No. La cruz es el anticipo de la Jerusalén celeste, donde no hay ocaso. La cruz no tiene sombra. Cuando esta cruz se pronuncia y cuando la luz de esta cruz cae sobre ti, el demonio sabe una cosa: Dios está conversando de amor con él. Dios está conversando de amor con ella. Y cuando el demonio sabe que Dios está conversando de amor contigo, el demonio sabe, derrota segura, aquí no tengo nada que hacer. Y huye, bendita la cruz. Se levanta la cruz y huyen los enemigos de Dios. Bendita la cruz. Bendita, bendita la cruz. Bendito sea Dios. Esta es la gran misericordia de Dios. Aquí se revela la gran misericordia. Te voy a decir que otra cosa es la cruz. La cruz, ay, esto me llena. La cruz es el grito de guerra. Bueno, pero no dijo que era una conversación de amor. Sí, es una conversación de amor y es un grito de guerra. Es un grito de guerra. ¿Por qué? Porque es el momento en el que Dios grita: a ella no me la tocas. Por ella derramé la sangre de mi hijo. A él no me lo tocas. Por él ofrecí la sangre de mi propio hijo, de mi unigénito. Por eso la cruz es un grito de guerra. Y por eso las huestes del infierno y todo trauma, pecado o tentación que quiera asediarte, de inmediato palidece, se lleva la mano a la boca, como dice el libro de Job, y huye avergonzado. La cruz es la conversación de amor que Dios tiene contigo. La cruz es el grito de guerra del Señor que dice: no me lo tocas, con él no te metes, es mío, lo compré a precio de sangre, con él no te vayas a meter. Esa es la cruz. La cruz tiene un poder inmenso. Lo que pasa es que muchas personas no lo conocen. Ese es el problema. El problema es la ignorancia nuestra. Pero la cruz es una declaración potentísima de amor. Potentísima. De hecho,
Es la declaración más grande. Y por eso a la cruz no la puede reemplazar nada. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, pongamos en las iglesias un resucitado. Ay, Dios mío, esas son mis peleas. Un resucitado. Mira, en primer lugar, el resucitado trasciende lo que pueden ver nuestros ojos. En segundo lugar, todas esas estatuas del resucitado, no me canso de decirlo, parecen muchachos recién salidos de un gimnasio. Y lo único que tienen son unas manchitas en las manos, como para que uno se acuerde que fue el herido. No, por Dios. La declaración del amor de Dios está en tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Y dónde lo entregó? ¿Dónde? 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 Que diga duro que esto se está grabando. ¿Dónde entregó a su Hijo? Por eso, entonces la cruz no se puede cambiar por nada. Y de las cosas que a mí me gusta de este movimiento que se llama Misioneros de Jesús, de las cosas que a mí me gusta, es que desde el principio, desde su fundación, ese movimiento tiene claro una cosa: por sus llagas, por sus llagas, que se vean las llagas. ¿Por qué es importante que se vean las llagas de Cristo? Por la misma razón que es importante que se vea la cruz de Cristo. Porque las llagas de Jesucristo son una conversación de amor que Él tiene contigo. Las llagas de Jesucristo son el grito de victoria, el grito de combate con el que Él dice, así te amé. Así te amé. Y te digo más, ¿qué más es la cruz de Cristo? Esto no se te puede olvidar en la vida. La cruz de Cristo es la conversación de amor que Dios tiene conmigo. La cruz de Cristo es el grito de combate con el que Él sale a defenderme. Y hay otra muy bonita. ¿Sabes qué más es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es el lugar perfecto del encuentro y la reconciliación. Porque este que te habla es un pecador, por supuesto. Supongo que cada uno de los que está aquí también es un pecador. ¿A dónde puedes ir tú? ¿A dónde puedes acudir tú? A las llagas santísimas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a dónde voy a acudir yo, pobre pecador? A las llagas santísimas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en dónde nos vamos a encontrar tú y yo? En las llagas santísimas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la verdadera reconciliación entre los amigos, entre los hermanos, entre padres e hijos, la verdadera reconciliación entre esposos, solo tiene un sitio, solo hay un lugar donde es perfecta: las llagas santísimas de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí, mis hermanos, es en esas llagas santísimas, es en la cruz de Cristo, donde se derriba toda barrera de odio. Por favor, tomar nota, Efesios capítulo 2, Cristo derribó con su cuerpo en la cruz el muro de odio. La cruz de Cristo es el lugar de la victoria sobre el odio, cosa que no es extraña. Si es la victoria sobre todo pecado, pues es también la victoria sobre el odio. Y por eso el lugar donde tienen que encontrarse las parejas es bajo la cruz de Jesucristo. A mí me cuesta trabajo decir, no decir bajo la sombra de la cruz, porque es que la cruz no tiene sombra. Es una cosa extraña porque no la podemos explicar ahora. Pero la cruz no tiene sombra, la cruz solo tiene luz. Entonces, a la luz de la cruz de Cristo, con ese faro bendito de su amor, ahí es donde tú puedes encontrar la verdadera reconciliación. Si tú quieres una reconciliación de 5 minutos, puedes apoyarte en tu propia y sola voluntad. Si tú quieres una reconciliación de 5 meses, tal vez puedes apoyarte en tu sola y propia voluntad. Pero si tú quieres una reconciliación profunda y duradera con tu esposo, con tu hija, con tu hijo, con tu amigo, el único lugar donde hay reconciliación propia y verdadera es en la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo son vencidos por su orden los pecados que han tenido poder en cada uno de ustedes. Y suele suceder que los pecados que tienen más poder son, en primer lugar, la soberbia; en segundo lugar, la venganza; y en tercer lugar, el egoísmo. Los 3 grandes pecados que dividen a las familias, especialmente a las parejas, son esos, según he visto en mi experiencia. Esos 3 grandes pecados son el pecado de soberbia, el pecado de venganza y el pecado de egoísmo. Esos 3 pecados mantienen divididas a las parejas.
Y el demonio, ya ustedes se imaginarán lo que hace el demonio. El demonio lo que hace es aumentarte la soberbia. Usted sabe que hay santos que son patronos de ciertas virtudes. Así, por ejemplo, la Santa Iglesia Católica celebra el 3 de noviembre a San Martín de Porres. Lo estamos celebrando hoy. Ustedes, si quieren, a San Martín de Porres, poquito, ¿no? O sí, más o menos lo conocen. Algunos lo conocen, otros no. San Martín de Porres es patrono en la humildad. Santa María Goretti es patrona de la pureza. Santo Tomás de Aquino es patrono de la sabiduría. Y así sucesivamente. Los santos son patronos de virtudes. Pues resulta que los pecados parece que tuvieran también sus patronos. Y te voy a decir algo. El patrono de la soberbia es el demonio mismo. Toda persona soberbia tiene que saber que se ha encadenado a un demonio. Y ese demonio, el peor de los demonios, Satanás, sabe muy bien hacia dónde te conduce. La soberbia, ¡ay, Dios! La soberbia, madre y fuente de todo vicio, de toda rebeldía y de toda perdición. Y la soberbia es lo que el demonio intenta meter en los hogares. De manera que si tú estás de pelea con tu esposa, el demonio va y se te mete aquí en el oído, se te mete como un bicho aquí en este oído, se te mete y te repite: date cuenta cómo ella te desprecia, date cuenta todo lo que te ha hecho, date cuenta todo lo que te dijo, para despertar en ti soberbia y venganza. Y luego ese mismo demonio va y se le mete en el otro oído a ella y le dice: date cuenta cómo te maltrata, date cuenta que no te quiere. Ese es el demonio. Ese es el demonio destruyendo los hogares, creando soberbia, creando venganza y creando egoísmo. Pero ¿dónde se destruye toda esa obra? A medida que tú te acercas a la cruz de Cristo, a medida que tú te acercas al amor de Cristo. ¿De qué me voy a ensoberbecer yo, que soy un saco de pecado? ¿De qué me voy a ensoberbecer yo? De inmediato se quiebra la soberbia. ¡Venganza! ¿Qué venganza puedo reclamar yo? ¿Qué tal que Dios tomara venganza de mí? Por favor, escribir Salmo 130. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Dice el Salmo 130. ¿Qué tal que vamos a hablar de venganza? ¿En serio? ¿Vamos a hablar de venganza? ¿Qué tal que Dios tomara venganza de nosotros? ¿Qué tal que Dios cobrara en serio lo que le hemos hecho? Entonces la soberbia y la venganza caen. ¿Y de qué egoísmo voy a poder hablar cuando veo a Cristo anonadado? Cristo que se ha desocupado de sí mismo. Cristo que lo ha entregado todo. Cristo que lo ha dado todo. ¿De qué egoísmo puedo hablar yo cuando me encuentro en el océano inmenso de su amor, de su ternura y de su misericordia? ¿Qué egoísmo? Entonces, cuando una parejita, cuando una hermosa pareja, que puede ser tu pareja, que puede ser tú, mi hermano, cuando ustedes como pareja se van acercando a la cruz de Cristo y cada uno va derrotando su soberbia y cada uno va derrotando su venganza y cada uno va derrotando su egoísmo, cuando tú vas derrotando todo eso, sucede una cosa absolutamente maravillosa. Todos los obstáculos que hacían imposible o que hacían muy difícil la reconciliación desaparecen. Esta es la razón por la que tienen una eficacia singular los retiros espirituales de parejas. Porque precisamente, quitando todos esos obstáculos, tú te das cuenta que lo que tienes a tu lado es una gran mujer. Y tú te das cuenta que lo que tienes a tu lado es un buen hombre. Fíjese cómo yo soy feminista un poco, ¿no? Dije una gran mujer y dije un buen hombre. Me hace el favor y me cuentan esa, ¿no? Apunte por ahí que yo soy así un poquito feminista. Entonces tú te das cuenta que a tu lado tienes una gran mujer. Una de las cosas que vamos a hacer en el cierre de oración de esta charla es que los que vienen con su pareja tienen que decirle eso. Tú tienes que decirle a tu esposa, tienes que decirle eso. Y no solamente aquí, sino muchas otras veces. Dile a ella: me siento feliz de ti, me siento bendecido por ti. Qué bueno el día que llegaste a mi vida. Esas cosas hay que decirlas. Eso no es solo para el noviazgo, eso no es solo para la conquista. Es muy importante que ustedes le digan eso. Y ustedes, mujeres, tienen que decirle eso a los hombres. Pero no hagan como hizo una amiga mía. ¿Qué hizo mi amiga? Le dijo a su esposo: contigo me han llegado 125 kilos de bendición. No, o sea, no hay necesidad. Sí, no hay necesidad de entrar en esos detalles. ¿Que cuántos kilos de bendición? Hombre, no es necesario. Eso no es necesario.
Pero si es necesario que tú le digas a esa persona y que esa persona se sienta bendecida, y tú se lo vas a poder decir cuando los tres peores enemigos del matrimonio, que se llaman soberbia, venganza y egoísmo, caen por tierra. ¿Y dónde caen? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que nos revela? Dele el aplauso a Jesús, que es el que reconcilia a las parejas. Entonces vamos cerrando. ¿Qué es lo que nos revela la cruz de Cristo? La verdad del amor del Padre. La próxima vez que pongas una cruz en tu casa, que es muy, muy hermoso tener lugares especiales para la cruz en tu habitación. Hay muchachos que ponen en su habitación distintas cosas. Ponen un afiche, por ejemplo, de una cantante. Luego les toca quitarlo porque la cantante se suicidó. No se rían, que verdad, estamos en una crisis de suicidio muy grave. Se está matando una cantidad de gente y es muy triste que nuestros jóvenes ponen su alegría en tal cantante, en tal actriz, y luego tienen que quitarlo porque ya se mató. Una sobredosis de droga y se mató, eso es muy triste. Yo por eso les digo a los jóvenes, especialmente a nuestros jóvenes, les digo, mire, amen lo que dura, amen lo que vale la pena. No se pongan a seguir detrás de una persona que está enloquecida por la cantidad de fama, la cantidad de dinero y la cantidad de cocaína. No corran detrás de esos falsos líderes. Entonces, mis hermanos, los muchachos tienen en sus habitaciones todo tipo de afiches y cosas. Una cruz bella. Y la próxima vez que tú pongas una cruz en tu habitación, en la sala, en tu jardín o en cualquier parte que pongas una cruz, puedes ponerle debajo estas palabras: así nos amó Dios. Así nos amó Dios. Cuatro palabras. ¡Qué hermoso que en tu casa haya una cruz, por lo menos una que tenga esas palabras! Ahí le dejo esa idea. ¡Qué hermoso que por lo menos una de las cruces de tu casa tenga esas palabras, bien decoradas, bien bonitas, que se puedan leer bien! Así nos amó Dios. Ese es el amor verdadero. Por eso en la cruz de Cristo ha aparecido toda la misericordia del Padre. Solo nos falta el último punto. Cristo en la cruz nos ha regalado el ejemplo más hermoso, nos ha regalado la fuente más preciosa de amor. Pero esa fuente tan hermosa, tan bella, puede llegar también a mí. ¿Puedo yo también amar así? ¡Claro! ¡Claro! Romanos capítulo 5, versículo 12. ¡Claro! También tú puedes amar así. ¿Dónde lo dice la Sagrada Escritura? Repito, Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Y qué dice en ese lugar? El amor de Dios, el de Dios, el mismo amor que llevó a Cristo hasta la cruz, el mismo amor que se convirtió en escultor de su rostro cuando absolvía nuestros pecados, el mismo amor que se convirtió en potencia de su voz para exorcizar al universo, según las palabras del mismo Cristo, ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo. Ese mismo amor, ese es el que Dios te da. Y eso se llama efusión del Espíritu Santo. Es tanta, pero tanta la caridad de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Es tanta que Él no solo te ha amado en las dimensiones que he tratado de expresar, no solo te ha amado así. ¿Sabes lo que ha hecho? ¿Sabes lo que ha hecho? Te ha dado la capacidad de que tú también ames así. Es impresionante lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. El que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo voy al Padre. Eso dice Jesús. Y en Juan capítulo 17 dice: te pido, Padre, que los ames a ellos con el mismo amor con que me amaste a mí antes de la creación del mundo. Para mí esa es la súplica más de todo lo que pudo decir Cristo en esta tierra. No sé, esa es la que me sobrecoge, la que me asombra,
la que me deja abismado en gratitud y me humilla por tanta belleza, por tanta hermosura. Jesús dice, quiero que los ames con el mismito amor, con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo. Por eso Cristo pidió para ti el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la garantía de que tú puedes recibir el don del Espíritu Santo? Ah, que yo me he portado bien. Ay, sobre todo. No, la garantía de que tú puedes recibir el don del Espíritu Santo está solamente en las palabras de Cristo. Es decir, Dios Padre, Papá Dios te regala el don del Espíritu Santo solo porque el Hijo se lo pide. Y el Hijo se lo pidió. Y el Hijo se lo pidió en Juan capítulo 17. Te pido que los ames con el mismo amor con que me amaste a mí antes de la creación del mundo. Y el Padre lo cumplió. Romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces cae el Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu Santo sobre ti. Y el Espíritu Santo es agua que hace una fuente. Aquí ya entramos en la poesía, ya esto es poesía. Porque normalmente es la fuente la que da agua. Eso es lo normal, ¿no? La fuente da agua. Pero ¿sabes lo que es el Espíritu Santo? Es agua que cayendo sobre ti hace una fuente. ¿Ah? ¿Qué tal esa poesía? Eso no me lo invento yo, eso lo dijo Jesús. El agua que yo le daré se convertirá en él una fuente que salta hasta la vida eterna. Normalmente en esta tierra las fuentes dan agua, pero resulta que el Espíritu Santo es agua que se vuelve fuente. O sea que el Espíritu Santo llega a ti, el Espíritu Santo llega a ti como una lluvia, el Espíritu Santo llega a ti como un río que se hubiera desviado. Es un río que cae desde lo alto y el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios y el Altísimo consagra su morada. Y teniendo a Dios en medio no vacila, porque Dios la socorre al despuntar la aurora, dice el Salmo. El correr de las acequias, el correr de los arroyos, Dios lo que hace, ¿tú sabes lo que es una acequia, un arroyo? Bueno, una acequia es como un arroyo artificial para regar un terreno. ¿Y qué es lo que hace Dios? De sí mismo, porque así lo anunció en el profeta Joel, de sí mismo Dios ha sacado una acequia. De la abundancia de amor que es Él en sí mismo, Dios ha derramado sobre nosotros esa gracia. Por eso dice el profeta Joel, según la Biblia, en algunos casos está Joel 3 y en otros Joel 4. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios hizo una acequia, Dios hizo una desviación. Dios sacó un poquito de su propio amor para dejarlo caer sobre ti. Y ese abismo, ese diluvio nuevo, que no es diluvio que mata, sino diluvio que vivifica, que no es diluvio que destruye, sino diluvio que reconstruye, ese nuevo diluvio de amor se llama Pentecostés. Y ese Pentecostés, ese nuevo diluvio de amor, empieza por caer sobre ti como gotas, experiencias de un amor que tú no puedes explicar. Amor que produce un gozo que está más allá de las palabras. Por eso no tiene nada de extraño, lo he dicho y lo repito con gusto, no tiene nada de extraño el don de lenguas. Nada es extraño en el don de lenguas, porque el don de lenguas es simplemente la respuesta de un corazón que está siendo demasiado amado y que no logra poner en palabras todo lo que está viviendo. Es apenas natural el don de lenguas, en medio de lo sobrenatural que es, claro. Entonces, Dios ha hecho una especie de operación quirúrgica en su ternura inenarrable y por la súplica de su propio Hijo, a quien Él le había mandado que suplicara. Esos son los misterios trinitarios. Dios ha hecho una especie de operación quirúrgica dentro de Él mismo para sacar desde la fuente eterna de su propio ser una corriente de amor que se llama efusión. Y esa efusión del Espíritu Santo cae. Esa efusión del Espíritu Santo cae sobre ti. Y cuando cae ese poder del Espíritu Santo, tú empiezas a sentir gotas de gozo. Todo lo que tú llamas gigantesca experiencia del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, posiblemente son salpicaduras del Espíritu Santo. Es todavía muy poquito.
Pero es lo que por el momento puedes resistir, porque no puedes resistir más, porque si Dios te diera demasiado te mataba. Por eso dijo Moisés en el Éxodo, no puede Dios, no puede alguien ver a Dios y seguir viviendo. No se puede, es demasiado. Entonces Dios te da salpicaduras de ese torrente inmenso que cae desde la fuente misma de la Trinidad. Dios te da esas salpicaduras y tú empiezas a sentir un gozo y tú dices, uy, esto se siente mejor que toda la marihuana. Esto se siente mejor que cualquier abrazo, esto se siente mejor que cualquier fiesta, esto se siente mejor que cualquier sexo, esto se siente mejor que todo. Eso fue lo que sintió el apóstol San Pedro en el monte de la transfiguración, tradicionalmente conocido como monte Tabor. Estamos demasiado bien aquí, Señor, pero qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí. Esto es demasiado hermoso, Señor. Esto es demasiado bello. Gracias, Señor. Estamos demasiado bien aquí. Y cuando Pedro dijo eso, lo único que estaba experimentando su corazón era una salpicadura del Espíritu Santo. Una salpicadura. Le habían caído 2-3 goticas del Espíritu Santo. Pero esas gotas, lo maravilloso es que cuando caen esas gotas sobre ti, tú empiezas a sentir esa alegría, y por eso la gente canta, por eso la gente danza, por eso la gente baila para Dios, por eso la gente se pone en pie, bendice, alaba, glorifica, canta, levanta brazos. Yo todo eso lo entiendo perfectamente, me parece que es natural. Al contrario, lo que me parece que es anormal es que haya cristianos que dicen que conocen el amor de Dios y son en un sosiego y en una estabilidad. Son más o menos como un electrocardiograma plano. Ustedes me ven a mí, yo quisiera aquí, no sé, bailar, cantar, danzar, hablar, no sé qué más quisiera hacer, porque es muy grande el amor de Dios. Y estos cristianos, por eso decía el Papa Francisco en el Pentecostés del año pasado, decía el Papa Francisco, ¿cómo son esos cristianos que cuando se trata de Dios, sí, amén, aleluya? Y cuando van al estadio, ahí se enloquecen. Entonces no nos digamos mentiras. Amas más tu equipo que el amor de Dios. Así de sencillo. Santa Catalina de Siena decía, me haces enloquecer. Ella le hablaba así a Jesús. Como ella se sentía y sabía esposa de Jesucristo por su consagración virginal, ella le decía a Cristo, me haces enloquecer. Una mujer enamorada, qué lindo que es eso. ¿Usted qué opina de que usted hable con su hija? Hija, ¿y cómo está la relación con tu novio? Estable, mamá. ¿Lo amas mucho? Claramente, mamá. ¿Y él te ama? A partir de todas las evidencias, puedo decir que sí. ¿Qué tan convencida queda esa mamá de que esa chica está enamorada? Yo creo que no queda muy convencida. ¿Qué es lo normal cuando una chica se enamora? ¿Qué es lo normal? ¿Y qué hay de tu novio? Mira, ella voltea la mirada, se le iluminan los ojos, le sale una sonrisa, le brilla el cabello. Es más, se adelgaza en ese momento. Es increíble. Es increíble. Porque está enamorada. Porque está enamorada. El corazón se le acelera. La piel se le pone bonita. Todo cambia en ella. Porque está enamorada. Entonces, cuando viene el rocío del Espíritu Santo, primero llegan esas salpicaduras, y ahí es donde la gente canta, donde la gente bendice, donde la gente alaba. Pero lo grandioso está más allá. Cada gota, óyeme lo que te voy a decir, cada gota del Espíritu es como semilla de una fuente, y tú empiezas a sentir que de dentro de ti sale amor. Que de dentro de ti empieza a nacer ese amor. Es increíble, empieza a salir ese amor. Y tú dices, pero si yo antes no podía, y ahora sí puedo. Yo antes no podía obedecer, ahora sí obedezco. Yo antes no entendía nada de la castidad, me parecía ridículo eso, imposible, ¿cómo se les ocurre?
y ahora amo la castidad. Yo antes estaba encerrado nada más en no se metan conmigo, yo y mi música. Estabas encerrado en tu música, estabas prisionero de tus audífonos. Eras un prisionero de audífonos. Y siempre estabas oyendo lo mismo y tenías que andar con las mismas cuatro bandas musicales indies, por supuesto. Tienen que ser independientes, si no, ¿cómo así? Mainstream, nothing, nothing for me. You don't get it, simply. Entonces, tú estabas atrapado en tu música, estabas atrapado en tu pequeño mundo. Y empieza a nacerte amor. ¿Y sabes lo que entonces sucede? Empiezas a ser espejo de misericordia. Todo ese amor que Dios te dio empieza a salirte a ti también. Y allá queríamos llegar. Y este es el final de nuestra reflexión. Resumen: en Cristo hemos conocido todo el poder y toda la belleza de la misericordia de Dios Padre. Y toda esa belleza y todo ese poder no se queda fuera de nosotros como algo que contemplamos. Se hace nuestro por la efusión, por la gracia y por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ponte de pie. Sin mucho ruido vamos a empezar nuestra oración. Ponte de pie. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.